tal? Bienvenidos un día más a Flores Ferrera. Como veis, mi jardín, hoy se escucha el canto de los pájaros. Ya casi llega el mes del amor de los pájaros y aquí está Luna. Otro día más aquí en la casita, que es su sitio favorito cuando estoy grabando. Bueno, como veis, tengo flores abiertas de bulbos de temporada. ¿Cómo se llama estas flores tan bonitas? Que seguro que estáis pensando, ¡ay, por Dios, Flores Ferrera! Dime el nombre. Crocus. ¿A qué son preciosas las flores? Pues los bulbos todavía los tengo a la venta. Tengo algunos todavía que tengo aquí en la cajita. Mira, estos son los bulbos de crocus. Se pueden sembrar todavía, ¿eh? Está ya a tiempo. Son 10 bulbos en el paquete. Crocus. Son flores preciosas, como veis. Aquí he sembrado muy poquito. Si tenéis una jardinera, una maceta bastante grande, sembráis mucho y mira qué bonito. Qué colores tan bonitos. Lo acabo de poner aquí de decoración. Para este vídeo así corto que voy a hacer un pequeño tour enseñando las plantas después de haber abonado y que he quitado la pérgola y las he ido colocando ya cada una en su sitio. Y en cuanto vea Luna estas flores tan bonitas, seguro que, vamos, el pico lo entra aquí, pero voy a estar aquí vigilando. Mira, más bulbos de temporada, los narcisos, mira qué bonito. Oye, el canto de las golondrinas. Mira qué bonitos los narcisos amarillos. ¿Cómo veis mi jardín? Cada semana más flores abiertas. Esa Luna se ha bañado. Y ahí está el solito secándose. Mira, ya me ha abierto por fin la margarita, sus flores. Mira qué bonita. ¡Ay! Las moscas. Antes una mariposa, ahora una mosca. Esa ya no me gusta. Mira, qué bonitas las flores. Preciosas que siguen floreciendo. ¡Ay! Me encantan los colores que tienen. Las gerberas. Que la he tenido así casi todo el año, con flores, porque lo he puesto allí en la parte de atrás y la he dado de calentito y siempre he tenido flores. El geranio, que sigue también con sus flores abiertas cada vez más. Bueno, voy enseñando los jacintos, ya me han abierto las flores, que este lo acabo también de decorar y Luna, verás tú lo que va a tardar. Os voy enseñando plantas que me irán floreciendo, que esta ya sabéis que es de bulbo, que también esta, ¿cómo se llama? Ay, ahora se me ha ido el nombre. Escilla peruviana, que tengo el vídeo, que tengo unos cuantas de planta y ahora la voy enseñando. Mira, la astromelia, que saqué 3, mira cómo están de bonitas. Esta begonia la tenía en el porche y la acabo de sacar porque estaba muy sombrío. Mire, estas son cosas de Luna que entra ahí en el sustrato. Mira cómo me lo tiene de cosas. Todo lo que encuentra para ahí, lo guarda. Más plantitas que me van floreciendo y que están algunas a punto de florecer, como las manolas, que las tenía debajo de la pérgola. Y a ver, que encuentre aquí. Mira, aquí tiene las flores. Y la manola china. La manola china está cargadita. Mira cómo está. Mira. Qué bonita. La de botoncitos que tiene. Luna, haz el favor. Ya está quitando la cuerda. Para que se me caiga esto de madera que he puesto. De sígueme. No se te ocurra quitar la cuerda, ¿eh? Ya está. Ya no. ¡Oye! ¡Compórtate! Mira aquí la suculenta en la muñequita de los cactus. Bueno, más cositas. No le hago caso. Hoy se está levantando un viento hoy. Míralo. Y todavía quita el nudo, ¿eh? Mira si es lista. Que estaba ya ahí en el centro, que sabe que está atado por ahí. ¿Cómo puede ser tan inteligente? Mírala, ¿no ve? ¿Cómo puede ser tan inteligente este pájaro? ¿Eh? ¿Por qué no te comí yo con patata en su día? Mira que me tienes las plantas, vamos, me das miedo. Ya viene aquí a los bulbos. Está diciendo, ¿esto qué? Esto no lo he visto yo nunca.
No lo he visto yo nunca. Bueno, Luna, déjame que estoy grabando. En un descuido seguro que me quita un bulbo. Mira, esta planta, no sé qué planta es, huele muy bien, muy bien, muy bien. Su vegetación la tocas y huele muy bien. Sí, y es que me he dado cuenta que aquí creo que le vienen flores, no sé si son flores o son nueva vegetación, no lo sé. Si alguna sabe el nombre, porque es que esta planta me la dio el año pasado una señora, visitó mi jardín, que ya sabéis que en mayo tengo jornada de puertas abiertas, ya lo iré diciendo si a finales de abril, si mi jardín ya empieza a estar bonito. Entonces una señora de aquí de mi pueblo lo visitó y me dice: mira, yo ya tengo muchas plantas en mi terraza, no puedo cuidarlas, si quieres ir, te llevas las plantas. Y entonces estaba esta, que estaba, no tenía nada, el macetero, y me ha empezado a salir la planta. Así que yo no sé qué planta es hasta que no vea a la señora. Mira, los crocus, preciosas. Las begonias. ¿No ves? Está todo colocado ya por aquí. Si veis algún saco, algunas cosas para ahí, es que estamos colocando ya el jardín. Cada planta ya en su sitio otro año más. Las manolas, las gitanillas. Mira, más variedad de manola. Mira, esta ya está a punto de abrir. Esta. Mira esta cómo está. En fin, yo voy a enseñar el patio cómo está. Que mira, se han caído las plantas de encima de la mesa. Mira, estamos aquí sembrando con esto es de hierba, para que veáis todos los sacos que sacamos de hierba, de los arreates, para que veáis el trabajo que tengo. Sacos y sacos, porque claro, el invierno sale mucha hierba y luego ya cuando va llegando el tiempo bueno, pues lo voy limpiando, que ya estamos en ello y va a quedar el jardín precioso. Las calas, ya esa flor está pasada, esta también. No me da tiempo, se lo tengo que quitar. Mira hasta qué bonita está. La manola china. ¿Ha visto qué vegetación tiene? ¿Tan verde? A ver, los botoncitos. Hay las golondrinas. Mira, por aquí. Las gitanillas ya me van abriendo. He abonado con abono Grow para estimular su vegetación. Y al estimular la vegetación, pues también le vienen... ¡Hala! Pues son las 2:30. Están tocando el ayuntamiento que ha puesto las campanas. Las 2:30 ya, de la mediodía, que es la hora de comer. Mira, la fucsia, las gitanillas de color fucsia, preciosa, mira qué bonita, ¿eh? Esta planta está divina, divina. Ahora mismo es una de las más bonitas que está, que tiene muchos botones por abrir. A ver, por aquí, los ciclamen, mira lo que tengo, las begonias, mira qué bonita. Las begonias, ay, voy a vigilar Luna para atrás, no está. Los ciclamen, mira qué bonito. ¿Que acordáis que hice un vídeo abonando? Pues mira los resultados. Mira aquí otra. Cómo está de bonita el ciclamen. Esta también, la begonia, que es begonia de flor doble. En fin, por aquí. No sé si ha salido por allí mi pareja, que está de fondo quitando la hierba. No le gusta que lo saque. No lo sé si ha salido. Bueno, por aquí. Vamos ya limpiando el estanque. Todavía me queda de colocar. Bueno, ¿sabéis el árbol que tenía ahí esto de las tortugas en el estanque? El citisu se me ha secado. Lo único que se me ha secado este año. El citisu y el limonero que tenía allí atrás. Se me ha secado. Cuando el verano llegamos hasta pasar los 45 grados, las dos plantas que se me secaron eran esas. Así que mira, el floripondio aquí ya va con sus brotes nuevos. Aquí tengo muchas plantas de las que me dio la señora. Las clivias las tengo mezcladas con las mías. Están a punto ya de florecer. Las clivias, que son plantas muy bonitas. No sé de qué color será la flor que me dio la señora, no lo sé. Por aquí tengo más manolas, muchas más, en fin. Para que veáis el antes y el después. Estamos
En marzo, el 8 de marzo me parece a mí, para que vayáis viendo cómo va cambiando mi jardín. ¿Vale? Por esta zona es donde tengo más plantitas. Aquí también una gitanilla en el esto que he hecho yo de forja, los cisnes, muy bonito. Ah, me ha florecido ya, me está empezando a florecer esta que os gustaba tanto, la anémona de tierra. Como veis, ya está aquí sus flores, que las tengo de ese color. Aquí está la otra que todavía no veo flores, y aquí está la otra de color rosa. Ahí están. ¡Ay, qué bonita! Las fresias. Mira cómo están las fresias. Que todavía estáis a tiempo de poderlas sembrar para disfrutar de sus flores. Las he mezclado. Así que huelen muy bien. Mira qué bonitas están. Bueno, pues lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo corto. Seguiré subiendo más vídeos. A ver si me da tiempo de enseñar cómo se siembra y cuáles son sus cuidados del crocus antes de que se pasen las flores. Y si no, pues vuelvo a sembrar más, que tengo más. Así que si os ha gustado el vídeo, regaladme un like, ayudarme a compartir mis vídeos con vuestros amigos, que para mí es muy importante. También me podéis seguir por Instagram, Facebook, TikTok, con el nombre de Flores Ferreras. Si también estáis interesados en los productos que veis en mis vídeos, que hoy no los he sacado, los fertilizantes, Organic Grow, el Bloom, para el crecimiento, la vegetación. En la descripción del vídeo dejo el número de teléfono y también mi página web, www.floresferrera.es, que tengo muchos productos ahí en la página web, para abonar las plantas, para bulbos, semillas. Bueno, mira cómo cuando sale el sol, lo bonito que se ve. Ya cada semana van habiendo más flores. Más cosas que se me olviden. Esto, como he comentado, tendré jornada de puertas abiertas un poquito más adelante, que aquí ando con los preparativos. Y bueno, esperemos que venga mucha gente. Y así nos conocemos, muchos de mis seguidores. El año pasado vinieron muchos de mis seguidores y nos conocimos. De Sevilla, Pepi Guzmán, que me acuerdo mucho, de Cáceres. Carmen Ruiz también me vino a visitar, incluso se quedó 2 días en un hostal. Bueno, venga, os mando muchos besitos y ayudadme a compartir mis vídeos. Y bueno, si tenéis alguna duda, me dejáis algún comentario. Y bueno, nos vemos en los siguientes vídeos, No me falléis a la cita. Espero que os haya gustado este pequeño recorrido para que veáis el antes y el después. Venga, nos vemos. Cuidaros.